en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. 2 horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va acá? Buenas tardes, tarde de calor en Buenos Aires, qué grande. Y ya el último programa del año, se nos fue otro año raro, otro año extraño, como mitad, más de la mitad con pandemia, encierros, cosas raras. Pero bueno, aquí estamos y ya la semana próxima ya es la cuarta temporada de Generadores TV, así que nos despedimos de la tercera, muy contentos de estar con ustedes, muy contentos de, bueno, y agradecidos como siempre. Y en el tren de agradecimiento es como es a los que nos acompañaron todo el año, a Vanessa Durán, Snoop Consulting, más allá de todo lo que nos ha acompañado con transformación digital, estamos también con el tema de la columna que tienen de tecnología acá en el programa, Instituto PYME de Banco Ciudad, la verdad cerramos un año re lindo con ellos, Valenti con el tema de las picadas, la verdad que fueron acompañándonos en todos los vivos que hicimos a través de LinkedIn, los LinkedIn Live, que estuvieron buenísimos, y también agradezco a todos los que han participado, porque la verdad que se hace gracias a todos los que participan, no solamente a los que nos donan su tiempo, como el invitado de hoy, que ahora lo vamos a presentar, sino también a todos los que lo ven, lo escuchan y después lo reproducen o comentan, preguntan en las redes, así que muchísimas gracias a todos. Y en nombre a BeConnected, que con eso, gracias a ellos, tenemos internet, dispositivo de internet, claro, la luz y el fondo no me lo permiten, pero bueno, con este pequeño dispositivo yo hago el vivo, tengo internet para mí solito, así que por más que esté en mi casa, pues estamos haciendo home office, por más que esté en mi casa utilizando otros dispositivos, tengo mi propio internet y me lo llevo a cualquier lado, internet pocket y lo respaldo también, así que buenísimo. Y mis equipos de trabajo en grupos generadores lo tienen, mi socio está en la costa ahora de vacaciones, con BeConnected también conectado, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Para darle dinamismo, vamos a pedirles por favor la plaquita de Spotify, así los invito nuevamente a que se sumen a Spotify Ideas Generadoras, al canal de podcast que tenemos, y no se olviden de leer Satélite News todos los días, ahí tenemos noticias en nuestro diario digital, así que programa de radio, el diario digital, los vivos en LinkedIn todos los jueves, que obviamente este jueves no vamos a tener porque ya es previo a la fiesta, no queríamos molestar a nadie, sino que arrancamos el año próximo, arrancaremos nuevamente como todo este año y el anterior también, ya arrancaremos la tercera temporada de los LinkedIn Live, y bueno, vamos con todo. Yo les pido la plaquita ahora para presentar, a, como corresponde, a nuestro invitado, que es un número uno que nos acompaña en esta tarde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Voy a presentar y agradezco que esté con nosotros a Edgardo Esteves, vicepresidente de Preteco. ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Todo muy bien.
Una Bueno, tarde calurosa en Buenos calurosa, Aires. sí. Y como yo les digo a todos los invitados que no soy creativo, digo, siempre digo la misma frase, gracias por donar tu tiempo para las pymes, emprendedores, para todos los que tratamos de dar herramientas, ¿viste? Para que todo el que tiene que tomar una decisión o por lo menos en conocer algo diferente, quién hace cosas diferentes. Bueno, entonces, Edgardo, sos hoy el que nos da herramientas, tips, consejos o lo que sea que ayude a cumplir ese propósito que tenemos, que es ser la caja de herramientas de los empresarios, pymes y los emprendedores. Mirá, Está sí, buenísimo. nunca dejamos de serlo, estamos constantemente reinventándonos y el espíritu emprendedor es el que nos hace poder crecer y dar el siguiente paso, ¿no? O sea, Totalmente. afortunadamente, lo bueno de este país es que nos incita constantemente a que esa creatividad esté al día, porque donde te dormiste fuiste, como Claro. decía un filósofo del fútbol, terminaste siendo todo, calzado, ¿no? Claro, exactamente. Preteco como consultora ya están en varios países, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Colombia, tienen muchos clientes, una consultora integral de tecnología, pero contanos vos, yo eso es lo que he leído de ustedes, pero contanos bien vos qué es Preteco y después, bueno, obviamente vamos con un tema interesante que es la incorporación de talentos en Preteco, que está buenísimo, como pasaron de 20 empleados a tener 85 propios en un semestre, o sea, y planean llegar a los 120, entonces digo, está buenísimo todo esto, pero primero contanos bien qué es Preteco, así nos metemos en clima y después vamos al tema que está buenísimo, generar empleo justamente en este país. Preteco es una empresa que está asociada con la distribución de productos. O sea, Preteco hace unos 23 años que distribuíamos distintas marcas y nos volvimos especialistas en distribuir soluciones complejas. Porque justamente sin menospreciar, pero el mover la caja, el vender una caja es una cosa relativamente simple dentro de lo complejo que es, ¿no? No niego que existan campañas de marketing y demás asociadas a la venta masiva de cajas, pero cuando vendés soluciones, vendés un enlatado que por lo general es mundial o global, hecho en alguna parte del mundo, y lo tenemos que adaptar como un traje a medida a un cliente. Entonces, durante muchos años nos dedicamos a hacer ese tipo de distribución. Teníamos canales de implementación y ayudábamos esos canales a poder llegar a los clientes con estas soluciones complejas. Hace unos cuantos años el mundo fue y empezó a virar, se empezó a transformar. El modelo de la venta de la tecnología empezó a dar un cambio radical y a volverse, en vez de ser una compra de productos, empezó a hablarse de un alquiler de servicios. O sea, el modelo de la nube, el famoso modelo de la nube, trajo ese cambio, esa disrupción. Lo que antes uno lo compraba, ahora pasa a alquilar un servicio de esos productos. Con ese cambio, nuestro valor agregado empezó a tener poco valor, justamente. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer el cliente es alquilar el producto que ya existe y tratar de adaptarlo de la mejor manera, pero no hay que distribuirlo masivamente, el cliente lo tiene que ir a buscar. De esa manera entendimos que si no cambiábamos, justamente íbamos a dejar de tener esa posición de tantos países y tantos clientes, ¿sí? Porque claramente lo que cualquier empresario buscaba era que su negocio siga teniendo continuidad. No le decía al gerente de sistema seguir gastando X cantidad de plata al año, sino le pedía rendimiento, le pedía seguridad, le pedía escalabilidad, y más con la pandemia le empezó a pedir que haya remoticidad. Claro. Entonces, todo esto empezó a generar en mí, ¿no? Digo, bueno, básicamente tenemos que cambiar y tenemos que
incorporar talento. Antes nuestro gran talento era comercial, era de marketing, ¿sí? Era de campañas, y pasamos a decir, bueno, necesitamos tener esa cercanía con el cliente para entender realmente cuál es su necesidad y poder decirle cuál es la solución que tiene que, en este modelo de la nube, alquilar. Claro, De el esa tema, manera, sí. discúlpame, porque hace poquito justo hablábamos de eso, que la disrupción tecnológica, los cambios, la pandemia también, que aceleró a muchas pymes a que hagan la transformación digital famosa, algo que todos sabíamos que teníamos que hacer, pero siempre lo teníamos como último recurso. Bueno, la pandemia creo que aceleró muchos procesos de transformación y de adopción de tecnología, pero digo, todas las llamadas aplicaciones, programas, lo que fuera que estén en la nube o estos espacios para alquilar, lo que ha hecho es ha igualado a una pyme con una gran empresa, que a veces usamos la misma tecnología, entonces digo, las empresas como la tuya se tuvieron que reinventar y ayudar a ver, por ejemplo, yo tengo una pyme, más allá del programa de radio, todo esto tenemos una empresa, Grupos Generadores, bueno, Grupos Generadores. Preteco viene para la solución X que necesitamos, bueno, qué se adapta mejor a nosotros, cómo se implementa, cómo hacerlo eficientemente, qué. O sea, pero en realidad tal vez esa misma herramienta la está usando IBM, o la usa Procter & Gamble, o la usa IBM, pero obviamente con otra escala, con más usuarios, con otro valor desde lo económico, pero creo que la tecnología nos ha igualado a muchos y bueno, es momento que las pymes también puedan aprovechar, ¿no? No solamente acá, sino en todos los países. Sí, la palabra que a mí me gusta utilizar o el verbo que he puesto para todo esto es la pandemia o este modelo ha democratizado el acceso a la tecnología. Perfecto. No hay una diferencia. Sí hay que puede haber puede haber diferencias de como vos decís, de volumen. Pero no de acceso. Ya había tecnologías que necesitabas grandes servidores, grandes instalaciones, alquilar data centers para poder alojarlos. Hoy por hoy todo eso es simplemente una cuota en la tarjeta de crédito. Obviamente hay que pagar la cuota de la tarjeta de crédito, ¿no? Pero Sí, nadie dice que no, pero antes era imposible. O sea, tenías que desarrollar una pyme, antes. desarrollar algo propio y tener servidores propios, tenías que tener una habitación de servidores para tener algo que soporte lo que ahora la nube con Amazon Web Service, AWS, que te banca, pagás un espacio y ya tenés todo lo que querés almacenado, está buenísimo, la verdad que. No te olvides de los amigos de Google, no te olvides de los amigos Bueno, de sí, todos. No, no, Oracle, dije Amazon por decir, o sea, están todos, o sea, están todos No, los está. grandes players, pero lo que quiero No, decir es increíble. incluso en la Argentina hay empresas que se han dedicado durante la pandemia e invertido y han desarrollado su propio servicio de nube. Acá desde la Argentina. Así que no, todo eso ya te digo, la pandemia nos ha servido para poder dar el siguiente paso en la transformación y evolucionar, ¿no? No voy a discutir teorías de evolución, pero básicamente el que no evoluciona se extingue. Claro. Entonces, y acá el más apto, no, insisto, hay muchas teorías de evolución, pero o dos o tres más fuertes, pero no me voy a poner entre Darwin, ¿no? Nada, pero le digo, mirá, a mí cuando me hablan de transformación digital, yo digo, mirá, es la evolución natural del negocio desde que lo conozco. La decisión hay que tomarla y hay que avanzar y hay que estar constantemente desafiándonos a tener nuevos parámetros. Si todo viene funcionando bien durante muchos años, hay alguien que lo está inventando mejor y que nos va a robar mercado. Entonces, esa evolución, ese cambio, esa transformación, como todo el mundo le habla o dice, llama de transformación digital, no es ni más ni menos de estar cuestionándonos de qué manera hubo, no sé, te voy a llevar a la comparación de otras cosas, un montón de artesanos o emprendedores, no sé, de la ropa que en la pandemia, por medio de redes sociales, se hicieron un nombre, se hicieron
de un mercado, de una forma de entrega, de una forma de cobranza que antes, si no accedías a tal shopping o no accedías a estar en un local en la calle y demás, no podías. Entonces, esta transformación digital, esta evolución, no solamente, o sea, nos sirve nos demuestra que podés aplicar la tecnología para poder utilizarla en muchos más rubros que antes no tenían. La publicidad que se hace cada persona o cada profesional en las redes sociales hoy es infinita comparado con unos años atrás. Así que, ya te digo, no solamente la transformación digital es para grandes empresas, es para pequeñas y es para cuentapropistas. Claro. Sí, aparte de transformación tampoco quiere decir que tengo que cambiar todo mi negocio ni todo el modelo. A veces generando procesos y teniendo en claro qué pasos tengo que dar para la adopción tecnológica y ver qué proceso de mi empresa puede ir mejorando, no quiere decir que transformación digital, tengo que echar a todos los empleados y ahora voy a tener robots, ¿viste? El cuco en las pymes, decir, oh, ¿qué es la transformación digital? Tampoco es tan grave. Otra de las cosas que a mí me gusta decir es esto de transformación digital suena como vos decís muy 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 lejano, pero a mí me gusta utilizar una conjunción de palabras que es revolución y es re espacio evolución. Claro. No quiero revolucionar, no quiero poner abajo, arriba, de un costado al otro, sino, digo, volver a evolucionar mi negocio, es volver a repensarlo, decir, che, ¿a quién voy a llegar? ¿A quién vo y de qué manera puedo llegar a ese público? Hoy, estas canas y demás te dicen que lo único que estoy haciendo es pensando, pero hoy cualquier persona salida del secundario o un adolescente ya tiene herramientas de comunicación digital y de poder viralizar su mensaje de una forma muy natural que es de donde tenemos que aprender. Todas las empresas tenemos que, no sé, te voy a dar otro ejemplo y no tiene mucho que ver con la entrevista, pero volvemos a la entrevista después. No pasa nada. Si vos ves mi perfil de Instagram, está cerrado, ¿sí? Si vos ves el perfil de mis ahijados, mi hija, y yo, son todos abiertos. O sea, lo que nosotros mostramos se lo queremos mostrar a pocas personas, ¿sí? A nuestros conocidos. Ya hay una nueva generación que se lo quiere mostrar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros negocios. Es cómo publico para que le llegue eso a todo el mundo. ¿Cómo me organizo para que me consuman, ¿sí? Y no para que yo salga a venderlo? Es cambiar de ver el paradigma, ¿no? Que me vengan a buscar más que yo ir a ofrecérselos. Eso con las redes sociales es todo un desafío, pero bueno, es un Claro, camino. según el tipo de venta, según qué cosa, según el buyer persona, o sea, obviamente quién es el perfil de tu comprador, cómo la segmentación, hay que tener en cuenta del social selling, por ejemplo, las estrategias para abordar y construir relaciones humanas reales en entornos digitales, pero y está buenísimo porque son herramientas que la pyme, el emprendedor las tienen que tener en cuenta, y sobre todo para, yo trabajo en reingeniería de áreas comerciales, o sea, el gran ítem de esto es que las pymes no están acostumbradas, o sea, están muy compenetrados en su negocio, en lo que son expertos, y se olvidan a veces de la venta. Entonces digo, todo lo que le podamos, porque el dinero genuino, me he cansado de dar charlas diciendo la frase esta repetida, el dinero genuino en nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas, porque vos podés sacar créditos, pero te estás endeudando, podés sacar hipotecas, podés pedir prestado, pero siempre es deuda, interés. Ahora, vos vendés y tenés dinero que ingresa genuino. Cuando más vendas y lo hagas eficientemente y que sea rentable el negocio y escalable, mejor aún. Entonces, cuando nos concentramos no solamente en lo que hacemos por expertos, sino que le damos herramientas a nuestros equipos comerciales, tenemos procesos para la venta, prospección como corresponde, adecuada, bueno, todo esto nos,
nos ayuda, y obviamente acompañado de tecnología y herramientas con tableros de control como para ser muchísimo más eficiente. O sea, nuestro funnel de ventas, pipeline, forecast, gestor de proyectos para ir viendo tableros de control, como para ir viendo cómo evoluciona un modelo de gestión de ventas dentro de nuestro departamento comercial. O sea, todas las cosas que prácticamente ni se habla, porque las pymes generalmente no tenemos procesos duros para la venta. Sí tenemos procesos para producción, para lo que es desarrollo, diseño, pero para ventas, porque ni siquiera en la Argentina hay instituciones empresariales, educativas, perdón, que traten el tema ventas. Entonces no tenemos como en Inglaterra, Estados Unidos, en México, en Colombia, que hay universidades donde te recibís de carreras de venta. Acá el tema ventas no se habla. Y bueno, ¿quién está sin laburo? Juan, bueno, que venda. O sea, es eso. O sea, Te iba a decir eso, tengo varios puestos de vendedores en búsquedas, así que Juan, mandame tu correo, tu CV sin ningún problema. Pero sí, gracias, muy amable. El concepto de replantearnos constantemente nuestro modelo ya armado es quizás el mejor negocio o el mejor consejo que les puedo dar. Estamos tranquilos, estoy siempre, siempre me contesta, lo hacemos así porque siempre lo venimos haciendo así. Digo, nuestro público cambió, nuestra manera de llegar cambió, la pandemia nos cambió. La pandemia cambió la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos. Si no hay procesos, es muy difícil poder relacionarnos con una empresa de logística. O sea, si nuestro producto, podremos tener el mejor tipo de producto, pero la gente hoy lo que está acostumbrado es que lo compré hoy y quiero que llegue hoy. Y eso está ocurriendo hoy en la Argentina, hoy está ocurriendo en todos nuestros competidores. Entonces, para poder comprarlo hoy y que llegue hoy, hay que hacer toda una reingeniería de quién recibe el pedido, cómo tengo mis productos catalogados, si tengo distintos centros de stocks en el país, si hago un convenio para que estén depositados en distintas partes y simplemente doy la orden de despacho. O sea, hay distintos procesos que repensar constantemente. Y ya te digo, todo esto, la tecnología es como el agua, se va metiendo en todo, en absolutamente todo, ¿sí? A vos se te cae un vasito de agua y es increíble cómo se va pasando y se pone debajo de los platos, debajo del vaso, debajo de... Bueno, la tecnología es exactamente lo mismo. Quien quiera evolucionar y quien quiera tener un desarrollo en un futuro, va a tener que tener la tecnología incorporada. Muy bueno. Es así, coincidimos, y güey, te agradezco esta frase final que dijiste, que se mete en todos lados, y el ejemplo del agua me encantó también, te lo voy a robar, el ejemplo del agua, para cuando hablas con emprendedores, todo está buenísimo, decir, la tecnología se mete en todos lados como el agua, y te dejo, ahora vamos a una pequeña tanda, pero te voy a dejar pendiente, la pregunta es, para que nos cuentes, ¿cómo hicieron? Porque también está buenísimo ver que alguien lo dice y lo hace, ¿cómo hicieron este salto de calidad digamos, en la compañía para que de 20 salten a 85 colaboradores, todo esto que estábamos hablando al inicio de la charla, porque la verdad que es muy, muy interesante y sobre todo en estas épocas de estar generando empleo. Así que te agradezco y te la dejo, no me la respondas ahora, como dicen en la tele. Y vamos a la tanda rápido, así volvemos con Edgardo Esteves, que está buenísima la nota. Muchas gracias. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina.
www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Estamos con Edgardo, estamos al aire, no me avisaron, pero yo solito me di cuenta que ya volvíamos. Estábamos charlando fuera del aire con Edgardo, la verdad que muy amable en esperarnos un ratito más. Y bueno, y ahora sí, contanos cómo fue este salto, la verdad que es muy bueno, ¿no? Se fusionaron con una compañía y se consolidaron como una consultora integral, ¿no? Exactamente, mira, a lo largo de todos estos años fuimos trabajando, como te dije, con distintas empresas que implementaban nuestras soluciones, ¿sí? Las soluciones que distribuíamos. Y a lo largo del tiempo vas desarrollando más afinidad y más certeza de dónde te querés focalizar. La verdad es que cuando soñábamos esto decíamos, bueno, mirá, lo que tenemos que tratar de dar es una consultora que trate el negocio de manera integral. Hoy la estrella de todo negocio es el dato. ¿Sí? El dato es lo que nosotros tenemos que cuidar, que alojar, que explotar, que desarrollar, que conseguir. Entonces, en base a esa observación, empezamos a ver con quién de estas empresas que teníamos mayor relación nos llevamos mejor y podíamos desarrollar esta idea. Y encontramos, nos juntamos con la gente de Bolt para toda la parte de infraestructura. Ellos hace mucho tiempo que vienen trabajando en todo lo que sea infraestructura e integraciones. Y con la gente de Vía Activa para hacer todo lo que sea Business Analytics y Customer Experience. Entonces, ahí incorporamos gran parte, incorporamos todo su talento, pero bueno, seguimos buscando, digo gran parte porque seguimos buscando más talento. Y ahí Preteco se transforma de una empresa de negocios, como yo digo, a una empresa de administración de talento. Porque realmente hoy para poder dejar de ser un commodity, la tecnología, como ya te dije anteriormente, la podés alquilar, pero lo que tenemos que poder entender es esa traducción entre la utilización de la tecnología y la aplicación del negocio. Y para todo eso se necesita arte, se necesita talento, se necesita conocimiento. Hoy por hoy en el mundo todo este talento es escaso. Es muy escaso, es otra de las consecuencias que nos trajo la pandemia, que es la globalización de los servicios de los trabajos en forma remota. Entonces, estamos trabajando mucho para poder desarrollar los planes de carrera, de retención y sobre todo el poder involucrar y hacer partícipe a cada una de las personas y colaboradores de los éxitos en donde están trabajando. Así como decís, es un momento difícil de la Argentina, pero estamos muy contentos porque ya hemos superado los 90 colaboradores. Tenemos las oficinas en Uruguay, en Colombia y en Bolivia. Y la idea es seguir creciendo, seguir desarrollando más líneas de negocios, todas con la misma concepción, ¿no? O sea, entender cómo cuidamos, cómo encontramos el dato que necesitas, cómo cuidamos tu dato, cómo lo transformamos en que lo puedas facturar, ¿sí? Claro. Ahí está. Bueno, para que también entiendan el corazón del negocio, ¿no? Que diga, nos apoyamos en la tecnología de la mano de Preteco como para ser más eficiente, que el negocio sea rentable, escalable, y me dedico a trabajar de lo que sé y que me asesoren qué tecnología va a ser la mejor y la más eficiente para mi negocio. Totalmente. El verdadero desafío es
poder ser un socio tecnológico, pero un socio con todas las letras, ¿no? Un socio que agarre y se involucre en tu negocio, ¿sí? Lo entendemos y podemos adaptar la tecnología para que justamente sea lo mejor que te pueda ayudar para evolucionar. Claro, muy bueno. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Digamos, lo que ahora con este plan de crecimiento que tienen, y con este crecimiento que han realizado, decir, bueno, ¿a qué apuntan en los próximos años? Porque tienen presencia en esos países, piensan abrir más países, se piensa quedar así y trabajar ya desde esas oficinas para el resto del mundo o abrir en Estados Unidos, Europa, ¿viste? Como a veces ponen en diferentes regiones oficinas las empresas, ¿no? Mira, el mercado es muy grande. Como te dije anteriormente, la demanda de tecnología es muy grande. El solo hecho de la demanda que hay en el interior del país es gigantesca. Por alguna razón hemos abierto cada una de las subsidiarias y la idea es poder afianzarnos, crecer y desde ahí brindar a distintos clientes. De hecho, tenemos clientes en Chile, clientes en Perú, clientes en Panamá, clientes en Paraguay, pero todo lo damos desde alguna de estas subsidiarias. La verdad es que esa evolución del futuro más que nada es más que crecer geográficamente, queremos crecer en recursos humanos, queremos crecer en ese talento, queremos crecer en poder entender aún más cómo podemos modelar los negocios y así poder entender cómo aplicarlos a al negocio en sí, la tecnología al negocio en sí. Por eso te digo, si vos decís, ¿querés crecer? Sí, voy a crecer. O sea, vamos a crecer tanto desde el hecho de gente y de clientes, ya de clientes seguro, pero todo paso a paso, necesitamos afianzarnos aún más y hay un gran desafío que queremos es generar un clima de una cultura interna en todo esto. O sea, hay demasiados desafíos en el medio que parecen chiquititos, pero antiguamente uno generaba cultura empresarial cuando lo juntabas, te reunías y demás. Hoy lo tenés que hacer en forma remota, lo tenés que hacer con Zoom y es mucho más lento, mucho más difícil poder hacer esa transmisión. Aparte contrataste colaboradores que ni los conoces personalmente, seguro. Totalmente, totalmente. Eso es ya un... Hay gente que ha estado, se ha desarrollado, ha cambiado y ha vuelto a Preteco sin que yo los conozca, ¿sí? Así que y sin que haya pisado nuestro edificio. Justo antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia, íbamos a inaugurar un edificio ahí en el Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires y la verdad que es un edificio hermoso, pero van los gerentes, pero está a disposición de quien lo necesita más que, o sea, como yo les digo, la presencialidad tiene que tener un propósito. Vengan porque tienen que tener algún tipo de propósito. Por una reunión, por encontrarse con un cliente, por una estabilidad de conexión, porque en tu casa te están zapateando la cabeza, no sé. Por alguna razón, por el solo hecho de venir y sentarte en la oficina, no quiero que venga nadie. Así que está a disposición de quien lo necesite. Vamos a hacer un día de estos. Voy para tu oficina también y listo, nos vemos ahí. Ningún problema. Bueno, le voy a pedir a Tincho Estefano que nos contacte. Hace un día de esto hacemos un Zoom y te cuento bien lo que hacemos. Y me escribió la gente de BeConnect y los de Internet Móvil que te quieren conocer. Después los presento por mail también.
Así que con los dueños de BitConnected. Así que está bueno que me dijeron, che, presentámelo, qué interesante lo que hace, porque ellos están abriendo en varios países también. Y bueno, así que después el networking positivo funciona también en Generadores TV. Pero bueno, Edgardo, te agradezco muchísimo esta nota. Bueno, es el último programa del año. Espero el año que viene tenerte con otra nota, con cosas nuevas que me vayas contando, o trabajar alguna nota de los LinkedIn Live que hacemos todos los jueves también. Así que después lo charlamos en privado. Pero la verdad que es muy, muy interesante lo que hacen. Y bueno, felicitaciones y que sigan creciendo. Muchas gracias, muchas felicidades. Que este año se termine lo mejor que podamos para todos, que nos cuidemos con esta pandemia y que el año que viene venga con toda la fuerza para todo el mundo. Muchísimas gracias igualmente para vos y tus equipos, Edgardo. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, súper, súper interesante y agradecido con Edgardo Esteves, el vicepresidente de Festeco. La verdad que muy, muy buena nota. Y ahora, para presentar a nuestro próximo invitado, por favor, la actualidad de Paraguay, ¿no? De las pymes, todo como hemos tenido un montón de programas del año. Por favor, pido la placa como corresponde para presentar a este número uno que nos acompañó este año. La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Estamos ahí, Marcelo Benestein, socio de Next Media, y el tema de hoy es la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay. ¿Qué tal, Marcelo? El último programa del año. ¿Qué tal, Juan? Qué alegría llegar a fin de año con salud, con trabajo y con la posibilidad de vernos sonreír. Así que eso es magnífico y agradecido a la vida y a vos por la oportunidad. No, por favor, un gusto y agradecido. Quería agradecer, antes que arranquemos con algún tema, agradecerte por todos estos programas que nos acompañaste contándonos la realidad desde Paraguay, ¿no? Porque tenemos ahí, la verdad estamos muy cerca, pero a veces parece lejos, y cuántas realidades distintas, y todos los números que nos has tirado, los cambios de gobierno, bueno, hay un montón de cosas, los negocios cómo van mutando, y sobre todo cómo impactan las pymes y los emprendedores, que es lo que vos sos experto también, ¿no? En ese mundo muy interesante y de la comunicación. Así que muchas gracias por acompañarnos y espero que estemos juntos también el año que viene, si así tu tiempo lo permite. Pero bueno, vamos paso a paso. Mi compromiso de estar el año que viene acompañándolos, y un abrazo también para Martu, que es un fenómeno. No se ve, pero está. Siempre, desde la sombra, Martíncho Di Stéfano, ahí siempre acompañando. El poder en las sombras. Mirá, pasaron cosas, vamos a compartir números, y cosas buenas. Por ejemplo, el 2021 que se está yendo es un año en el que el sistema financiero paraguayo celebra, porque pasaron situaciones muy interesantes. Por ejemplo, es un año histórico para el mercado de capitales. La bolsa, que es algo realmente incipiente en el sentido de que explotó en los últimos 3-4 años, cierra el 2021 batiendo todos los récords en cuanto a volumen de negocios, con más de 3.300 millones de dólares hasta hoy. Todavía falta computar los últimos días del año, y de seguir así, obviamente, el 2022 pinta de maravillas. Los bancos también cierran un muy buen año, de acuerdo a los números oficiales del Banco Central del Paraguay. Las utilidades ya superaron los 325 millones de dólares, y computando los días que faltan, se estima que va a superar los 400 millones, lo cual sería un crecimiento del 15% respecto del 2020. Y todos los bancos cierran con números positivos, a diferencia de lo que fue en el 2020, donde algunos tuvieron marcador rojo en las cifras. Los créditos también crecieron este año, están creciendo alrededor de un 8%, y lo interesante es que lo que creció mucho son las colocaciones en guaraní, en la moneda local, que siempre es lindo recordar para nosotros en Paraguay, que es la única moneda de la región que no tocó un solo cero en los últimos 80 años. Sí, parece mentira para los argentinos, pero te puedo asegurar que hace 80 años que acá el cero no se toca.
También crecieron los préstamos en dólares y la pandemia, en cuanto a los lados de los ahorros, la pandemia no hizo que los inversores generen una corrida a los bancos, al contrario, los consideraron como un espacio de resguardo y la cartera de ahorros creció también, o lleva creciendo en lo que va del 2021, sin contar los días que faltan, un 9%. Ahora, te quiero contar algunas inversiones a modo de recuento, un pequeño balance en este espacio de lo que fue el 2021. Las inversiones más importantes, una que se anunció hace poquitos días, es la inversión que va a hacer el frigorífico Concepción, que es uno de los líderes en frigorífico de carne vacuna. Extiende su negocio también a la carne porcina y va a invertir 50 millones de dólares para construir una planta industrial de última generación. Además de haber adquirido un frigorífico chiquito local. Otra inversión grande que tuvimos este año fue los 130 millones de dólares que destinó el grupo Raízen para comprar el 50% de la operación de Barcos y Rodados, que es el número 2 en cuanto a las estaciones de servicio, a la venta de combustibles en Paraguay. Y Raízen, con esta inversión, lo que hizo fue volver a traer el emblema Shell al Paraguay, que se había retirado hace aproximadamente una década. Compró el 50% de las operaciones de Barcos y Rodados, son ciento y pico, 160, 170 estaciones de servicios propias en todo el país, que están de a poco rebrandeándose con Shell. Pero la inversión más grande que ya inició... Espera, ya sé. Millennium en Paraguay, llamado del Next Media, es la inversión, lo más importante. Esa es la más importante, pero no en tabla. Tiene un valor emocional muy grande, pero no llega ni remotamente a los 3.200 millones de dólares. Ah, ¿no? 3.200 millones de dólares que están invirtiendo en conjunto el grupo local Zapag, que son los líderes también del negocio de los combustibles con Copetrol, Petrobras, compraron la operación de Acción también en Paraguay, y el grupo sueco Girindus Investment para construir la principal planta de celulosa de la región. Van a invertir, ya te digo, unos 3.200 millones de dólares, de los cuales 1.000 aproximadamente vienen del lado paraguayo. Van a generar cerca de 40.000 puestos de trabajo, 4.000 directos y 36.000 indirectos, entre los que van a ser proveedores, transportistas y los que van a estar trabajando en la construcción. Van a estar plantando cerca de 140 millones de eucaliptos en 169.000 hectáreas. Y hasta el 2026 aproximadamente, que se van a estar proveyendo eucaliptus de Brasil y probablemente de Argentina. Incluso los productores de eucaliptus de Corrientes ya tiraron ahí la bronca y están haciendo una especie de lobby porque se chuparía la producción, ¿no? La idea es abastecer fundamentalmente al mercado chino. Esto claramente no es el mercado local. Y la idea, por lo menos los números que están tirando la gente de Paracel, es que inicialmente van a producir 1.5 millones de toneladas de celulosa anuales y llevarla hasta 1.800.000 toneladas. Estiman que van a generar ingresos por 1.000 millones de dólares anuales. Con lo de los porcinos, también están apuntando al mercado chino, ¿no? Al mercado chino, sí. Claro. A ver. En realidad tenemos el mercado chino en Paraguay no tiene todavía mucha fuerza en cuanto a la compra. Si China claramente es un proveedor fuerte de Paraguay, acá es un país que vive de las importaciones, porque no hay mucha producción local, pero el tema de las exportaciones a China hay una gran traba todavía, porque Paraguay es el único país de la región que apoya a Taiwán. Reconoce a Taiwán. Por eso las exportaciones, hay mucho lobby, mucha presión de los grupos empresarios locales
para que el gobierno revea esa posición. Claro, ¿qué hace Taiwán? Te regala 4 semáforos, tiene un grupo de becarios, te da alguna propinita, compra bastante de la producción local, pero claramente el mercado de Taiwán no es el mercado chino, de China continental, digamos. Entonces, tanto los grupos frigoríficos como los grupos ojeros, etcétera, están tratando de presionar para que el gobierno pueda iniciar un diálogo con China que pueda permitir llegar con más potencia exportando hacia allá, ¿no? Bueno, entonces, sí, la verdad que es todo un desafío, y siempre la política en el medio, ¿viste? Perjudicando o metiendo un palito en la rueda de los negocios normales de los empresarios que quieren invertir en un país. Suerte que ustedes no tienen los números a veces desastrosos que tenemos nosotros, pero la verdad que siempre la política en el medio, ¿viste? Nosotros hemos perdido bastante también con las retenciones o el cierre de exportaciones, por ejemplo, de ganado. Termina Uruguay vendiendo más que nosotros. Tengo que decir, ¿cómo? Siempre Argentina estaba líder en la exportación de carne, qué sé yo, y bueno, yo voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo perjudican el campo? Bueno, pero es así. Soja, Paraguay, carne. Paraguay también vende más que Argentina. Claro, claro, claro. Sí, sí, así que... Y eso ya pasaba, y lo hablamos acá, pero digo, Uruguay antes no estaba ni siquiera cerca de Argentina, ahora ya lo supera. Entonces voy a decir, vamos perdiendo, ¿viste?, mercados, y todo por decisiones políticas que siempre se quejan de los empresarios, pero como nadie mira cómo los perjudican a los empresarios, ¿no? Entonces digo, bueno. Pero bueno, así estamos, de este lado del charco. Saliendo de los números y de los negocios en sí, te digo que vivir fuera del país te abre los ojos de una manera increíble, porque no podés, o sea, yo me acuerdo, viví 50 años en Argentina, nací, viví mis primeros 50 años allí, y ahora no puedo concebir cómo me acostumbraba a pasar de 5.000% de inflación al 1-1, del plan Bonex al corralito, de la convertibilidad a nada, a retenciones. O sea, es una cuestión que una vez que estás afuera te cuesta explicar tu país. Cuando estás adentro tenemos explicación y respuesta para todo, y además una capacidad de resiliencia y una generación de creatividad y de innovación que se ve también. Por algo Argentina tiene unicornios y es un referente en el mundo de los emprendedores, pero es muy difícil de explicar. Y además, sí, naturalizamos todo. El problema es que naturalizamos todo, porque ya es como la delincuencia, ¿viste? Es lo mismo. O sea, no, suerte que no te mataron. Y no, está bueno. Sí. Mirá, hoy acá todavía estamos a ritmo ya casi pre-vacaciones. Entonces, hoy, después de mucho tiempo, en el almuerzo miré Televisión Argentina. Y se me ocurrió prender el noticiero. Bueno, de Argentina recibimos acá mi señal, Canal 13 y la TV pública. Entonces puse el noticiero de Canal 13, y los 40 minutos que duró mi almuerzo, más que un noticiero, parecía un programa de policiales. No vi una sola noticia política, una sola noticia deportiva, una sola noticia económica. Eran todos los que se mataron a tiros y acuchillaron en Merlo, la bala perdida que apareció no sé dónde, el pibe de Mar del Plata que le pegaron a los ex compañeros, un policial atrás de otro. Y vos decís, cuando estás allá, esto estaba naturalizado, como vos decís. Decís, qué suerte que me mataron y no me pegaron. Sí. Me tocaron la cola, pero no me violaron. Es una locura cómo se vive allá y se naturaliza, lamentablemente, ¿no? Es triste, pero real. El tema, contaros, para antes de terminar esta última nota del año, esta última columna del año, ¿cómo va tu negocio? Porque con esta alianza que han hecho con Millennium Group, que le hemos tenido al CEO de Millennium charlando como invitado tuyo, contanos cómo fue este año con esta alianza, porque para una pyme, un emprendedor, todo que te esté escuchando, también es importante entender que las alianzas también fortalecen los vínculos, el networking, fortalecen los negocios, o sea que se puede hacer desde cualquier parte. A ver, comercialmente nos fue muy bien este año.
pre-alianza y post-alianza más todavía. La verdad que crecimos mucho en facturación. Estamos arrancando con clientes nuevos grandes en el 2022, con ya contratos firmados para arrancar los primeros días de enero. Pero fundamentalmente lo que te da este tipo de alianzas, pues los negocios van y vienen, a veces van mejor, a veces van más lento, a veces se crece vertiginosamente, a veces no tanto, depende también de las expectativas que uno tenga, pero lo que es innegable, indudable y absolutamente recomendable es que las alianzas con este tipo de empresas grandes te da una experiencia, te da una capacitación, te abre los ojos a un nivel de profesionalismo y a un nivel de precisión casi quirúrgica en negocios que son subjetivos, no objetivos, que es fantástico. La verdad que participé en dos o tres reuniones con las distintas agencias de Millennium. Ten en cuenta que Millennium tiene oficinas propias en casi todos los países de la región y nosotros somos la única alianza, pero nos permitieron participar de las reuniones con sus gerentes, con sus country managers, y lo que aprendimos en esas reuniones es increíble. Bueno. Aunque no hubiéramos generado todavía ningún tipo de beneficio económico, solamente participar, escuchar, aprender, comprender, abrir la cabeza, vale la pena. Así que recomendable para los que tienen esa oportunidad que lo analicen desde ese lugar también. Ah, y que siendo prolijo y presentando las opciones de que todos ganen, como si el famoso y trillado win-win, todos tenemos que ganar algo. La verdad que esto es buenísimo porque digo, una pyme, un emprendedor, estás trabajando desde Paraguay y lograste con una empresa internacional que tiene, bueno, como decías vos, oficinas propias en toda la región, destacarte y poder pertenecer a ese grupo que está buenísimo, y eso abre otras puertas, o sea, pero que si no insistimos, no va a suceder. O sea, hay que hacer nacer al niño y que nazca nomás la alianza en este caso. Sí, sí, sí. Nuestra estrategia fue trabajar y tener un perfil bajo y que los clientes y los resultados hablen por nosotros y no mantener un perfil alto. O sea, que hablen los resultados y el boca a boca realmente es nuestra mejor estrategia de marketing, más que cualquier otra. Perfecto. La verdad, te agradezco muchísimo. Espero que, bueno, que estemos juntos el próximo año y te agradezco también por todo lo que nos diste en este, y a pesar de la distancia, te mando un gran abrazo virtual. Te deseo para vos y los tuyos muchas felicidades, que terminemos bien y con salud y trabajo, por suerte, con una sonrisa el 2021 y que arranquemos el 2022 con un brindis que pidió mi hijita menor el otro día, diciendo que sea, ojalá que sea la última Navidad con COVID. O sea, pobrecita, me partió el alma porque ya en 9 años y tiene la cabeza que no quiere saber escuchar ni ver ni que nada del COVID y dijo que sea la última Navidad con pandemia, y yo me mató, entonces hicimos todo ese brindis que ella propuso, entonces la verdad que deseo lo mismo, que se termine esto, y ahora con esta cepa nueva que está cerrando otra vez todo, que empezamos los contactos, uy, por Dios que se termine. Bueno, mira, en principio felicitaciones por tu hija, porque tiene 9 años, pero la sabiduría y la madurez de que muchos adultos no tienen, así que por lo pronto gracias. A cuidarse. Si queremos tener la próxima Navidad sin pandemia, es a cuidarse, a vacunarse. Los que no se quieren vacunar, todo bien, pero que no jodan a los vacunados. Y nada, la vida continúa, así que a seguir soñando, a seguir emprendiendo, a seguir haciendo realidad los sueños, trabajando y no perder la capacidad de soñar, de sonreír, de creer. Y de mi parte, agradecido por esta oportunidad de haber compartido con tu audiencia cada lunes que se ha podido, y los cortes de luz lo han permitido, o los viajes, etcétera. Y contá conmigo para el año que viene, porque es un grupo que me encanta compartir con vos, con Martín de Estéfano,
con la audiencia, así que nada, felicidades para todos, gran 2022, que tengamos mucha salud, que tengamos mucho amor, mucha alegría, y si trabajamos que también tengamos muchos resultados buenos. Ninguna Perfecto. Duda. Muchísimas gracias, y ya que el programa es Generadores TV, sigamos generando juntos entonces. Te mando un gran abrazo y un excelente fin de año para vos y los tuyos. Y ahora, de la mano de nuestro amigo hermano paraguayo Marcelo Beresteyn, nos vamos a una tanda y después volvemos con todos con nuestra columna, con nuestros invitados desde Uruguay. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. 3 minutos transcurrieron desde las 19 horas. En la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en realidad tenemos mucho calor ahora, 30 grados de temperatura y una térmica que alcanza los 31. Y el Servicio Meteorológico anuncia que continuarán estas condiciones climáticas para los próximos días de esta semana. Calor, días a pleno sol y, por supuesto, a cuidarse porque hay una alerta naranja. Intiman las prepagas para evitar que sus afiliados abonen adicionales en las clínicas. Van a pagar más los afiliados a raíz de las prestaciones. La Superintendencia de Servicios de Salud les exige a las empresas que desde enero actualicen un 9% los aranceles que les pagan a los sanatorios y a los médicos. Un golpe a los bolsillos de la clase media, que indudablemente verán cómo comienzan a incrementarse los cupos y las prestaciones de las distintas empresas que ofrecen servicios médicos. En este caso, todas aquellas de medicina prepaga y obras sociales de dirección privada deberán comenzar a abonar este copago del 9%. Por el momento, desde las oficinas de defensa del consumidor, hay muchos abogados que seguramente van a protestar ante la justicia. El gobierno apura los autotest de COVID hogareños ante las colas para hisoparse. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud confirmó que podrían estar disponibles durante enero. Evalúan la distribución gratuita para que la gente pueda testearse en sus propios hogares y de esta manera evitar largas filas e inconvenientes ante las unidades febriles. Se trata de pruebas diagnósticas rápidas, pensadas para el ámbito doméstico con un nivel de precisión similar a las pruebas de antígenos. Su diagnóstico es orientador, pero desde luego va a servir para un primer diagnóstico ante dudas por posibilidad de COVID. En Buenos Aires, un informe de Antonio Grande. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. La realidad PYME en Latinoamérica, de la mano de expertos de cada país. Y
bárbaro, volvimos con todo. Hoy, ahora sí, ya me avisaron todo, así que estoy contento porque tuve el aviso y no estaba hablando de cualquier cosa y aparecí en el aire. No. Así que bueno, ahora en nuestro segmento estuvimos con amigos de Paraguay y ahora con los amigos de Uruguay, con pymes internacionales de Uruguay, con María Pía, cofundadora de AD Comunicación, y Agustina Pérez Comenale, ¿no? Es Comenale, Agustina, mil disculpas, abogada y escribana y docente especializada en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, que es una invitada de AD Comunicación, y a quienes agradezco a las dos. ¿Cómo va, Pía? ¿Cómo andan? ¿Cómo está todo por allá? Con calor. Buenos Aires hace mucho calor. La verdad que hoy es un día, como dicen, hot, tal vez. Rozó los 40, creo. Por acá también. No, muchas gracias por el espacio, como siempre les digo, hoy trajimos a Agus, que es una genia, la van a escuchar, y se va a comer la pantalla ella. Es una referente acá en Uruguay en todo lo que es tokenización, criptomonedas. Yo creo que no hay nadie que lo pueda explicar mejor que ella. Una cosa que vimos en AD, en Agus, además del carisma y la capacidad mediática y demás, era la... Es una habilidad muy importante, que es la de bajar a tierra conceptos que a veces parecen muy abstractos y muy... toda la parte de criptomonedas y eso uno piensa que nunca lo va a poder entender a menos que sea, no sé, que tenga un MBA o que sea programador. Y la realidad es que Agus, siendo también profesora y demás, tiene la capacidad de explicar, yo le digo, en idioma humano, algo que parece tan complejo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ella hace un tiempito. Acá la rompió en los medios, la verdad es que tiene mucha cancha para eso y es súper carismática. Entonces, bueno, nos pareció que era una buena idea poder traer su visión, porque creo que en Argentina está pasando lo mismo, que hay como una introducción de este nuevo mundo que está empezando a revolucionar un poco las tecnologías. Y bueno, y creo que Agus es la persona idónea para explicar y contarnos un poco de qué va todo esto. Así que le paso la posta y todo tuyo, Agus. Qué grande. Bueno, gracias, Agustina, por, como te decía fuera de él, y por participar y por donarnos tu tiempo. Y sí, realmente esto es algo súper, súper interesante, no solamente por los criptoactivos, sino la tokenización. Hay un montón de proyectos, no sé, minería en Holanda, que va con compras una porción de ese negocio con un token, entonces estás comprando un criptoactivo y no tenés que estar atado a si compraste Ethereum o compraste Bitcoins o compraste las que fuera. Los NFT también, que bueno, son muy interesantes. Hay obras de arte, pero también hay, cada uno puede inventar y generar un NFT, lo que quiera. El tema es que después lo comercialice, pero también se puede realizar. Entonces hay tantos temas que la gente y muchas pymes, que nosotros tenemos un mercado interesante de pymes, no entienden que pueden incorporar hasta en sus propuestas comerciales, cobrar a través de criptomonedas o meterlo... O meter algún producto, decir, bueno, genero un NFT y lo meto en nuestra propuesta de valor de producto. Bueno, hay un montón de cosas, o un proyecto, segmentarlo en tokens para comercializar. Bueno, todo eso es lo que vos sos experta y perdón la introducción, pero está buenísimo que todos lo entendamos, ¿no? No, primero que nada, quiero agradecerte, Juan, justamente por el espacio y también, como siempre, les agradezco a de consultores, que es tanto a Pía como a Nacho. Siempre la verdad que los dos me han ayudado muchísimo en todo lo que fue justamente intentar en cierta medida poder transmitir esta información. Como bien decía Pía, que creo que fueron demasiados halagos, pero de una manera capaz que justamente sea bastante amigable y comprensible para distintos mercados. Y como bien mencionaba Juan José, que hay como un mercado muy grande que en lo que todo es esta criptoeconomía, como lo llamamos nosotros, que justamente abarca distintos segmentos. O sea, uno capaz que dice, bueno, pero yo no hago trading o no estoy en inversiones, entonces, ¿por qué podría llegar a interesarme justamente el mundo de todo lo que son los activos virtuales? Y bien, como mencionabas, hoy nos toca en distintos aspectos. O sea, puede ser justamente en lo que surgió como en un primer momento en todo lo que fue la utilización de la blockchain, que justamente eran los medios de pago, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas que ya conocemos, que al mismo tiempo fueron evolucionando y se fueron creando como distintos mecanismos de consenso y protocolos, justamente que van evolucionando, como toda la tecnología. Nosotros siempre en la parte de tecnología hablamos como de una web 1,
una web 2 y una web 3, y lo mismo con la blockchain. Decimos que ya hay como tres facetas de blockchain. Y, o sea, ustedes imagínense que muchas veces hablamos como si fuera una tecnología disruptiva y en cierta medida ya tiene como varias etapas dentro de todo lo que es el ecosistema. Y bueno, hablando un poco también de lo que mencionabas, es importante comprender que justamente, como les decía, está el sector de lo que son las criptomonedas, pero hay un concepto más genérico de lo que es el criptoactivo. Justamente vendría a ser la representación de un derecho o de un activo digital, por ejemplo, justamente en esta red de bloques o en realidad en lo que son las redes de, justamente redistribuidas descentralizadas. Porque nosotros también estamos haciendo mucho énfasis ahora en cuando hacemos la parte conceptual de todo justamente lo que son las criptomonedas y los activos virtuales, como tratar de no encasillarlos justamente en solo lo que es la cadena de bloques, sino como que ir un paso más allá y decir, bueno, necesitamos dejar una puerta abierta, porque como vemos que es tan dinámico y va evolucionando en el día a día, es bueno que justamente la regulación en Latinoamérica, que hemos tenido como que muchas novedades y vamos a seguir teniendo, justamente acompañe lo que es el ritmo, por decir algo, de la tecnología. ¿Cómo es la adopción en Uruguay, ustedes que están allí? Porque viste que es complejo muchas veces que las pymes o los emprendedores vayan entendiendo. Sobre todo en el mundo emprendedor, bastante cuando son nativos digitales lo van incorporando, pero la pyme tradicional a veces no se anima, no pega ese salto. Pero bueno, ahora con expertos como vos, creo que van a hacerle más fácil el camino, ¿no? Para le allanar el camino como para que puedan adoptar y no solamente verlo como una inversión en una moneda digital, sino todas las puertas que se abren en este mundo de criptoactivos, ¿no? Exactamente. Primero que nada, en cierta medida, cuando se generó todo esto, la gran finalidad que tuvo fue justamente lo que es la inclusión financiera. Pensemos que esto se retrotrae al año 2008, que había una plena crisis en Estados Unidos, sistema financiero, y justamente se buscó una alternativa para justamente, por ejemplo, poder acceder al crédito, entre otros aspectos que justamente se vinculan al mundo financiero. Y esto es uno de los grandes atractivos que tiene justamente toda la tecnología, o que nosotros también escuchamos lo que llama las famosas DeFi, que son justamente esos servicios financieros alternativos que se dan al sistema como de banca tradicional, por decirlo de una forma. Y esto abarca hoy un mundo enorme. Por ejemplo, hoy mencionabas la parte de los NFTs, que son justamente lo que tiene que ver con la tokenización, pero, por ejemplo, cuando lo vemos en obras de arte o otros tipos de tokenización de NFT, lo vemos mucho en el metaverso. Ahora, no he escuchado hablar del metaverso en varias noticias, que se creó justamente como todo ese mercado financiero en el mundo virtual. Bueno, muchas veces, por ejemplo, se puede hasta acceder al crédito poniendo un NFT de garantía. Entonces, bueno, a veces capaz que salimos un poco justamente de la caja o de las cuatro paredes y decir, bueno, yo el día de mañana, por ejemplo, quiero obtener un préstamo y tengo que ir y hipotecar mi casa o acudir a, no sé, una prenda, automotor o lo que fuere. Sin embargo, hoy tenemos como estas alternativas, por decir otra, en la digitalización, que nos permiten acceder. Y ni que hablar también de que es un mundo que ha generado distintos ambientes, distintas formas de inversión, porque también le permitió el acceso a pequeños inversores, justamente con, por ejemplo, como mencionabas, tanto el fraccionamiento de activos digitales como también de activos en el mundo, por decir algo, corpóreo, pero que se genere un puente a la digitalización. Ahí podemos poner el ejemplo de lo que vendría a ser el día de mañana una persona dice, bueno, yo quiero hacer una inversión inmobiliaria, pero obviamente no puedo llegar al monto, por ejemplo, de acceder al pago de un terreno en lo que vendría a ser en su totalidad. Entonces, capaz que pueda acceder, sí, a una especie de proyecto que justamente lo que hicieron fue tokenizar como una propiedad y decir, bueno, vamos a fraccionarla, por ejemplo, en 10 unidades, y en cierta medida yo tengo un décimo de esa unidad en la cual estoy como ingresando en cierta medida como en esta especie de condominio de coindivisión con los demás propietarios de los otros NFT que se pudieron haber sacado en el mercado. Así como eso, hay varios. Argentina tuvo la suerte de que yo creo que tiene como mucho talento a nivel profesional y eso hay que destacarlo porque han tenido muchos proyectos, por ejemplo, de lo que fue la tokenización de soja, la tokenización tienen tipo el Cowcoin, tienen otros proyectos que justamente lo que buscaron fue generar un token que nosotros que llamamos con back asset, eso significa que en cierta medida tiene un respaldo, y lo han hecho con commodities. Entonces puede haber sido justamente con carne, con soja, con trigo, fue uno de los últimos. También hubo uno que se hizo con toda la parte de lo que era producción de vinos, con viñedos. Y bueno, así se fueron generando, como que fueron bastante creativos a la hora de justamente poner un respaldo
a esos tokens que en cierta medida se estaban comercializando en los mercados. Claro, ahí hay mucho en real estate también, como fraccionan unidades, como bien decías vos, pero también están los contratos, ¿no? También los contratos tokenizados que están buenos, los smart contracts, que me parece que vos, que también sos abogada, está bueno explicarlo porque a la persona que está por acceder al mundo de los contratos, decir, che, qué bueno poder también apoyarme en esto, que les da una seguridad, un respaldo, y también podés hacerlo todo digital, que a veces las distancias no lo permiten. Claro, que justamente todo lo que utilización de lo que son los smart contracts, ahí tenemos que tener muy en cuenta justamente los beneficios que tiene esta tecnología. Porque como les mencionaba al principio, la tecnología subyacente, o sea, que está por detrás de todo esto que estamos hablando, es la tecnología blockchain. Uno de los grandes beneficios que tiene es que nosotros toda la información que ingresamos a la red justamente tiene la capacidad de ser inmutable. Esto nos da la seguridad de que nosotros el día de mañana, por ejemplo, no van a poder hackearla o modificarla o situaciones similares, y eso nos brinda mucha seguridad jurídica en los negocios. Y otra de las grandes características que tiene es que nosotros lo que podemos hacer es como darle instrucciones a la red y decirle, por ejemplo, en caso de que pase esto, entonces tiene que pasar aquello. Y eso es lo que nosotros denominamos contratos inteligentes o smart contracts, que justamente se utilizan para hasta a veces acciones muy simples. Nosotros discutimos mucho en un momento cuál era como la naturaleza jurídica de ese contrato, y somos varios, en realidad, que sostenemos a nivel doctrinario de que nosotros en realidad lo que tenemos es que tomar esa herramienta, por decirlo de una forma tecnológica, y mantener la naturaleza jurídica del contrato en sí que estamos justamente programando. Y ahí hay un montón de cláusulas y de temas que hay que tener en cuenta, porque obviamente en un momento que se hace una sinergia entre la tecnología y justamente como que el mundo contractual, por decirlo algo tradicional o hológrafo al que estábamos acostumbrados, bueno, tenemos que contemplar algunos asuntos, como puede ser desde, por ejemplo, las firmas digitales, la identidad digital. Obviamente cuando se actúa en una esfera remota, hay que contemplar algunos aspectos para el día de mañana no tener ninguna impugnación de los actos en realidad que estamos celebrando. Pero les voy a poner un ejemplo bien práctico, porque creo que a veces los ejemplos ayudan, como a decir, a veces una persona dice, bueno, pero ¿por qué yo iría a aplicar, por ejemplo, cómo podría ya participar de un smart contract si no soy programador y no voy a programarlo? Hoy por hoy muchas plataformas permiten justamente darle las instrucciones y ellos como que lo autoprograman o lo pasan al lenguaje de programación, por decirlo de alguna forma, y además, en cierta medida, capaz que ya participaron de muchos y no fueron conscientes. A modo de ejemplo, en un momento había una empresa aseguradora que lo que decía era, tú compras un seguro para determinado vuelo y si ese vuelo no sale, se atrasa o lo que fuere, nosotros te indemnizamos con una cantidad, una suma de dinero. Entonces, básicamente lo que pasaba era que la blockchain sola, sin recibir la queja del usuario o del consumidor justamente de ese contrato o de ese seguro, ya sabía si tenía que indemnizar a esa persona o no. ¿Por qué? Porque en cierta medida le llegaba la información de la institución pertinente diciendo este vuelo se atrasó, no se atrasó, se suspendió, se canceló, y ya se realizaba la indemnización o no de manera automática y muy rápida. O sea, se dotan de mucha celeridad y justamente dan la seguridad de todo lo que es la ejecución automática de los actos. Claro, y bueno, esto sirve mucho para justamente, a veces capaz que son acciones chicas, pero que justamente nos facilitan todo lo que es el vínculo y las transacciones entre nosotros. Y María Pía, impecable la invitada. Agustina, espero que el año que viene podamos seguir juntos en esta columna que iniciamos tarde, lo que es el año 2021, pero que ojalá esté presente durante 2022, y si Agustina también quiere y ustedes lo disponen, tener columnas eventualmente con temas específicos y ejemplos específicos como para poder entenderlo tan claro como explicó toda esta parte. Así que... información al respecto, y Agus siempre que quiera, y ustedes nos dan la posibilidad también, va a tener su espacio, porque creo que es súper importante empezar a hablar un poco de qué es todo esto y hacerlo entendible para los seres humanos comunes y corrientes. Así que bueno, muchísimas gracias Agustina y bueno, María Pía y a todo el equipo de AD Comunicación, muy agradecidos por lo que nos dieron este año, y bueno, espero que el 2022 nos encuentre juntos también en nuestro cuarto año de programa, nuestra cuarta temporada, así que muchísimas gracias y les agradezco, por supuesto, a todos los hermanos de Uruguay, que espero poder ir a vacunarme entonces con alguna vacuna, y no soy Juan José, soy Juan nada más, volvió Juan, José, te decí, muchas me gracias. Están cargando, me están cargando porque volvió José, muchos me dicen Juan José y yo digo, no soy José, y hacía como cinco semanas que nadie me decía José, y me están escribiendo acá en privado, volvió José y se me ríen. Y me cargan, así que bueno, ya me están cargando. Pero bueno. Te bautizamos, Juan.
me quiero ir a vacunar con alguna vacuna que sea aceptada en el mundo, por Dios, por favor. Así que bueno, Pía, gracias. Por Punta del Este. Vamos a estar las dos, así que ojalá te veamos por allá. Sí, es marzo, encima tengo que ir en marzo, el 27 de marzo está el Ironman de Punta del Este, tengo que ir a correr ahí, así que me voy a sacrificar un poco. Te Muchas esperamos por gracias. acá. Muchas gracias, Juan. No, por favor, y buen año para todos. Saludos a todo el equipo. Chao. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a los hermanos uruguayos y ahora vamos con todo directo porque estamos con la columna, ¿no? de expertos internacionales y tenemos a Alejandro Cucchiara, analista financiero desde Chile. ¿Cómo va, Ale? Querido, ¿cómo estás? Lamento corregir, pero no estoy en Chile. ¡Oh! Es verdad, nosotros siempre hablamos desde Chile y ahora, ¿dónde te encuentro? Estoy en México, en Valle de Bravo. Ah, bueno, repito, Alejandro Cucchiara, analista financiero en este momento desde la Ciudad de México. Desde el mejor país de Latinoamérica, lejos. Qué grande, qué grande. Bueno, me alegro y felicitaciones porque ustedes abrieron ahí, ¿no? Con tu compañía en México o estás por otra cosa, sí. Sí, ya hace muchos años que estoy en México y bueno, los últimos tiempos abrí algo en Guadalajara, en Monterrey, en Toluca, en Metepec y bueno, ahora estoy descansando en mi casa, que está como en las afueras. Valle de Bravo son como 2 horas de Ciudad de México aproximadamente. Estoy en un campito, así que si escuchan algún perro, pido disculpas, pero No, por favor. no hay forma de frenar a los muchachos. No, por favor. Primero y principal, agradecerte que hemos tenido, este es el último programa del año, que estuviste con nosotros todos los primeros programas de cada mes y te agradezco infinitamente porque siempre fue todo rico, viste que la gente después pregunta o en las redes escriben o comentan, así que la verdad es que siempre fue positivo y tu visión de las cosas, siempre estabas desde Chile, por eso me quedo desde Chile, pero desde Chile hablando no solamente de Latinoamérica, sino de la República Argentina, era tu visión respetable y atinada de lo que nos ibas dando como herramientas y la gente agradecida y bueno, yo también obviamente, y bueno, espero que si tus tiempos lo permiten en el 2022 y repitiendo si se puede, después lo charlaremos, pero ojalá que puedas. Un placer Pero es un para gracias mí, gigante. para mí es un gusto estar con vos. La verdad que cuando, o sea, no voy a decir nada impropio, pero cuando nos conocimos y supe que habías hecho lo que habías hecho con el Flaco Spinetta, dije, con este chico somos amigos, aunque no te conozco tanto, no te conocía tanto en ese momento. Cada vez que me digas, Ale, aparecé, para mí va a ser un placer. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Y para darle ahí, serán los últimos comentarios del año para nosotros, para Generadores TV, que teniendo tu presencia, ¿cómo cierra el año? Porque, bueno, Argentina es dolorosa como siempre, pero Chile con los cambios de gobierno, todo, que vos tenías una visión diciendo siempre nos ibas avisando, o si va para tal lado puede llegar a pasar tal cosa, si va para tal lado puede impactar de otra manera. Entonces, bueno, ¿cómo ves ahora el cierre 2021 y el comienzo 2022? Porque también muchas cosas de Chile impactan en la Argentina, pero bueno, la Argentina ya sabemos que está detonada, por decirlo de una forma Claro. delicada. Mira, es bastante difícil porque la región, a ver, la región se ha convertido en una circunstancia mágica y mágica para mal. Digamos, de alguna manera, a todos estos muchachos que viven de Brasil para abajo, alguien les hizo creer que cambiar significa joder a los demás. Lo que está pasando en Chile no es distinto a lo que pasó en Argentina. Lo que pasa es que mucha gente en Argentina, digamos, se despertó hace muchos años y vio la primer temporada de Chile en Netflix, ¿no es cierto? Y en la primera temporada de Chile en Netflix, que fue por los años 1970 y parecido, la cosa funcionaba. Después, por algún motivo que vaya a saber cuál, Netflix no les mandó las temporadas 3, 4, 5, 6 y 7. Y la gente piensa que Chile es el Chile del 70. Y la verdad que Chile, en la temporada en la que estamos, Chile se argentinizó y es una porquería, económicamente hablando. La gente está sacando el dinero a lo loco.
Por supuesto que si vos lo comparás con los niveles que están ocurriendo en Argentina, seguramente vas a tener diferencias, ¿no es cierto? O sea, seguramente. Lo que pasa es que el ritmo en el que Chile se argentinizó es escalofriante. Y vos tenés gente que digamos, si hay ridículos en Argentina que piensan que hay que salir a repartir bronceador porque la gente tiene problemas en la piel y qué pena, y hay que hacerle sana sana, bueno, en Chile está pasando lo mismo. Lo único que tienen que empezar por procesos que en Argentina ya se hicieron mal. Entonces vos vas a, en los próximos meses vas a tener que van a ir en contra de las AFP, que van a ir en contra de los bancos, que van a ir en contra de Codelco. O sea, la verdad es que Chile, la verdad, sinceramente sería preferible bajar la serie Chile de Netflix y que no la miremos más, porque la verdad que es, va a ser, nada va a ser bueno, nada va a ser positivo. Este ridículo con barba que salió de presidente, lo único que pretende hacer es una especie de ser una especie de Che Guevara chileno con 35 años que no entiende nada de nada. Y esto mismo yo se lo decía a alguien y me decía, ¿y qué pasa, Ale, si el tipo te sorprende y es un buen presidente? Y yo le decía, bueno, ojalá me equivoque. O sea, ¿qué mejor sería que un presidente hiciera las cosas bien y no hiciera ni ultrapopulismo ni ultra del otro? Sería genial, pero la verdad que lo dudo. Claro, y esto cómo impacta también, porque ¿viste? Tenemos el programa de management empresarial PYME, o sea, pymes, emprendedores, todo, pero sobre todo a la PYME la perjudica muchísimo, perjudica al empresario, porque todo esto hace la retracción de los mercados, el consumo se retrae, se estanca todo, obviamente no hablamos de niveles de inflacionario, perdón, como de niveles inflacionarios como en Argentina, todo, pero siempre empieza a impactar negativamente en la PYME, ¿no? Que es lo que a nosotros en el programa sí. nos preocupa siempre de la región. Mira, ¿sabés qué pasa, querido? Mira, el empresario argentino lleva, entre pitos y flautas, 70 años luchando contra este populismo asqueroso que lo único que ha hecho es crear pobres, ¿no es cierto? Ahora, el chileno no está habilitado ni habituado a ese contexto. Entonces yo diría que aquel que venga a Chile a invertir, que rece todos los rosarios que pueda, que se encomiende a todo su Dios varias veces, al que Dios que sea, porque la verdad es una actitud realmente ridícula. En este momento venir a Chile es algo escalofriante. O sea, tenés un presidente que es una incógnita, con una serie de enanos malditos que andan en su entorno, que lo único que prometen es argentinizar aún peor. Entonces yo lo que digo es que cuando, digamos, si vos ves un perro y ves al lado algo que tiene cuatro patas, que hace guau guau y que huele a perro, es perro. Entonces, ¿para qué ir a invertir a un país donde lo único que van a querer es argentinizar el punto? Ahora, para el que está en Chile, bueno, ahí la persona que está en una empresa en Chile tendrá que ver cómo se las arregla para un dólar que, vos acordate que antiguamente siempre se decía, en ámbitos empresariales, se decía, ah, no, los chilenos no les importa el dólar. Los chilenos, cuando llegan de algún lado, venden los dólares. Bueno, eso fue hace 5 años. Ahora no es así. El dólar está en 8.60, 8.70, pese a algunas intervenciones. Y en cuanto a este muchacho comience a actuar, el dólar a lo mejor no va a ir a 1.000 directo, pero no tiene otro camino que eso, porque digamos, como dice el dicho, no hay almuerzos gratis, no hay, cuando vos vas caminando por la calle Florida y viene alguien y te dice, desde el gobierno de no sé dónde, te entregamos bronceador gratis para tu cutis suave, eso no es gratis. O sea, si no es una muestra gratis que viene de la empresa por un tema de publicidad, es porque la pagaste. Claro, la pagamos con los impuestos, pagamos el sobreprecio, pagamos el sobreprecio de la promotora que está en la calle, pagamos el sobreprecio de todo. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que, claro, aquel que digamos, yo creo que siempre hay una cuestión de esperanza. Yo cuando a mí la gente me dice, bueno, Ale, pero ¿y vos qué harías? Y yo le diría, mira, tratá de invertir lo menos posible en tu empresa hasta que veas cómo está la cosa y digamos, tratá de ver qué posibilidades tenés de diversificar los riesgos.
que puedas hacer que tu empresa pueda irse a otra parte, que puedas vender en otros mercados, que digamos que puedas cubrirte a través del dólar, a través de criptomonedas, de acciones. O sea, yo creo que el empresario de hoy, que le toca vivir en esta región maldita de gente que lo único que quiere hacer es repartirla de otro, lo único que tiene que hacer es ver la posibilidad de invertir en otros aspectos de la vida. Vos fíjate, yo tengo amigos o conocidos, mejor dicho, en Chile, que hace años se han ido, que tenían call centers, que tenían, digamos, empresas de autos, de alquileres de autos, inmobiliarias, y ahora están en Miami. Y cuando vos le preguntás, che, pero Miami subió un 30, un 40% algunas cosas, y el tipo te dice, mira, prefiero perder un poco en el corto plazo la entrada al mercado que estar con el que te dije en la mano producto de qué va a hacer Boric respecto a lo que pasó en Argentina ahora. ¿Viste lo que pasó? Que subieron las alícuotas de los bienes en el exterior. Entonces, este muchacho, mirando del otro lado de la cordillera para él, tiene tanta mal para hacer, tanto mal, que la verdad, muchachos, váyanse a otro lado. Es así. Lamentable, pero real, y nos gusta que siempre decimos las cosas como son, y tenemos el espacio para que el que lo escuche, el empresario PYME, el emprendedor, saque sus propias conclusiones. Que investigue. Y yo estoy en México. Claro. O sea, ¿Te quedás en México? Sí. Yo ya tengo varias cuestiones hechas en México, así que un poco el objetivo es venir ahora e ir armando todo para de acá a marzo ya venir acá e ir generando todo. O sea, porque la verdad que no veo un panorama positivo. Acá, vos fíjate que el presidente mexicano, que es AMLO, si vos ves sus laureles, es un personaje que teóricamente es asimilable a Lula o a cualquiera de estos. Sin embargo, su acción de gobierno no se puede decir. Mira, salvando las distancias, porque no siempre es lo mismo, pero yo diría que AMLO es muy parecido a Lagos en Chile. O sea, no vas a esperar un presidente de derecha, pero sin embargo es un presidente tranquilo, que hace las cosas que corresponde. Quizás hay algún sector muy particular, puede ser el aeropuerto, el sector de las energías, pero en general es un presidente que ha permitido que el mercado actúe como corresponde. Por último, para no robarte más el tiempo, piensa en algo. Cuando AMLO hace 4 años subió al poder aproximadamente, más o menos, el dólar en Argentina valía 18 y en México valía 18. Hoy en México vale 20 con ganas de bajar y en Argentina vale 204 porque está pisado por un gobierno que ya sabemos qué es lo que hace. Entonces, a ver, de 18 a 20 y de 18 a 205, me parece que el mercado ha mostrado claramente qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Entonces, me parece que mejor que eso no hay. Está la mejor referencia, Ale. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor para vos, los tuyos, para que terminen el año increíble y que arranquemos mucho mejor 2022. Y bueno, gracias nuevamente por todo lo que nos has dado. Y bueno, espero, como te decía anteriormente, verte también y disfrutarte en el 2022. Así que un gran abrazo y gracias por todo este año. Un placer, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Feliz año. Igualmente para vos y los tuyos. Bueno, la verdad que Ale Cuquiara desde México, no desde Chile, como estábamos acostumbrados, nos dio cátedra, como siempre, y una visión de Chile, México y Argentina, así que muchísimas gracias por todo lo que nos ha dado durante el 2021, y bueno, evidentemente vamos a seguir juntos en 2022. Vamos al corte, así después arrancamos con nuestra columna con el Grupo Consejo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares.
podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Todos somos héroes anónimos. Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años, porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar/vacunacovid. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Herramientas. Otro año de herramientas, pero en tiempos turbulentos. Ojalá que 2022, Mario Becerra, gerente de proyectos de New Consulting, con un tema que vamos a hacer un recuento de todo lo que vimos en el año, pero digo, ojalá que el 2022 no sea el año turbulento, ¿no? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan. Sí, la verdad que si bien son años turbulentos, para la tecnología fue un año fabuloso, te diría. Porque bueno, la pandemia desde el año pasado requirió de que muchas empresas tuvieran que acelerar proyectos, tiempos y aggiornarse a la nueva realidad. Y obviamente que la tecnología es una herramienta necesaria, sobre todo para estos momentos de estar a la distancia, de estar separados, de no tener que estar ya en la oficina para todos los trabajos, como se hacía allá por el 2019, ¿no? Hace un montón de años, ¿no? Que pasaba eso. Parece un montón de tiempo, pero fueron hace 2 años nada más. Así que la verdad que fue una gran experiencia para todo el mundo tecnológico, ¿no? Toda la transformación de compañías, todo lo que aceleró la pandemia ayudó a que, bueno, a que podamos entender ese camino. Exactamente, y a lo largo del año hablamos de distintas herramientas que me parecía bueno que recordar un poquito, pasar así como unas pinceladas por cada uno de los temas que fuimos tocando, que son herramientas, hoy te diría casi básicas, que necesita una pyme para ser competitiva y para hacer que su negocio esté a la altura de las circunstancias, precisamente a lo que nos llevó la pandemia y a lo que nos dejó la pandemia, porque además de tener del aislamiento que sufrimos en mayor medida en algún momento, esto provocó también que el usuario o el comprador o el cliente adquiriera nuevos hábitos. Y hoy es algo que ese hábito, volverlo para atrás, la comodidad de recibir cosas en tu casa, de comprar, de sacar un turno vía online, de ya no tener que hacer llamadas eternas, de autoservirte en un banco, todas esas cosas fueron haciendo que el usuario, en todos los niveles, no solo la gente joven, sino la gente mayor, ahí con un poco más de dificultad, pero todos se fueron aggiornando y a salir de ese mundo offline y tener ahora de pasar ese mundo online, quedamos ahora con un momento híbrido, ¿no? Donde hay ciertas cosas que las podemos hacer vía online, que aceleramos el trámite, digamos, o el proceso, o lo que estemos haciendo con la compra, y después terminamos en una parte física, que es ir a retirar el producto, ir a probarte una prenda y terminar cambiándola en el local, pero ya toda la experiencia previa que hacías, mirar, por ejemplo, un vestidor donde estaban todas las prendas colgadas, hoy lo haces mirando el catálogo y ya tomando una decisión previa antes de ir al local. Entonces, dentro de ese mundo híbrido, que por ejemplo puede ser la parte de compras, está también toda la parte administrativa de una compañía. Por eso hablamos de los bots, en un momento que te aceleran, digamos, ese trato con el usuario y te permiten tener un acortamiento de los tiempos en cuanto a resolver una consulta, una duda, un problema, donde tenga que intervenir un humano en el momento que sea requerido. Pero hay muchas cosas repetitivas, hay muchas consultas que
un bot te puede resolver y en horarios donde la gente está, no tenés a la gente trabajando en la compañía. Eso por un lado. Después, hablamos también de herramientas que te diría que hay como una ABC que necesitaría cualquier pyme, digamos, que empiece a trabajar o que está trabajando, que es tener un sistema, un CRM, un sistema donde vos tengas la información de tus clientes, donde tengas los gustos de tus clientes, las compras que te realizaron, los problemas que tuviste con ese cliente y las soluciones que encontraste para esos problemas. Hoy es fundamental tener un sistema de gestión, el nombre es el ERP, digamos, sistema de gestión de una compañía, que te permita hacer ágil la facturación, la cobranza, cómo llevo mis cuentas con el banco, cómo está la cuenta corriente con mis clientes, toda esa información que te permite agilizar la tarea diaria, eso te da la parte administrativa, te lo da un sistema de gestión. Y también como tercera pata sería de un triángulo de herramientas, la parte de marketing digital, de tener presencias en las redes, de poder darse a conocer, de tratar de entender a qué público queremos llegar y poder direccionar hacia allí las acciones de marketing con herramientas como Google Ads o también como Facebook Ads o como Instagram Ads, que te permiten promocionar tu producto, darte a conocer y tratar de llegar a tu público objetivo. Ahora, de esas herramientas hay muchas en el mercado. Creo que como consejo general que fuimos hablando durante todo el año, es importante que la pyme en principio pueda clarificar su proceso, más allá de la manera que lo esté haciendo hoy, si utiliza muchas planillas Excel, si lo anota en un cuaderno, todo eso tiene que ver con un proceso, y estas herramientas después hay que buscar la que más se adecue a su proceso. Pero por otra parte, si una pyme está arrancando y no tiene muy definido cuál es su proceso, hoy ya todas esas herramientas tienen un mejor uso, tiene un caso de uso, digamos, con las mejores prácticas del mercado, y que te permiten no tener que reinventar la rueda. Por ejemplo, un proceso de compras ya está formalizado desde una orden de compra, de tener autorizadores dentro de la empresa, quién los autoriza, todo eso ya son, te diría, casi procesos estándar que muchas de las herramientas que ya están en el mercado las traen autos de box y vos te podés subir a ese modelo de trabajar. Y eso, primero, te ahorra muchísimos costos en las implementaciones porque prácticamente terminás haciendo un deploy de la instalación y salís andando en pocos días y entonces eso te permite ahorrar costos en la instalación. Tenés herramientas que son casi de usos gratuitos, hay CRMs que tienen una parte básica pero bastante potente, como lo es HubSpot, por ejemplo, que te permite operar con una funcionalidad gratuita para una pyme que está comenzando y para una que ya está avanzada o que está recién incorporándose al mundo del CRM sin gastar un peso, y eso para esto es importante. Lo mismo que los sistemas de gestión. Hay varios que ya están en la nube y te permiten, por ahí, te limitan a 100 facturas mensuales, pero ya tenés una base para poder funcionar y subirte una herramienta que te administre la compañía. Y todo esto, lo que es fundamental también, es que todo tiene que estar en la nube hoy en día. Cualquier empresa que está pensando en que necesita alguna herramienta informática para automatizar algún proceso, tiene que pensarla en la nube. ¿Por qué? Porque se ahorra mucho de costos de hardware, de tener un lugar donde tener el servidor. Ese servidor hay que hacerle mantenimiento. Ese mantenimiento, cada tanto vas a tener que hacer upgrade de los equipos. Esos equipos a veces fallan y te pueden dejar parada la facturación quizás un día o varios días. Entonces, todo lo que te lleve a la nube, eso te permite ser más rápido, ser más ágil. Todos estos sistemas, cuando vos vas creciendo, te van acompañando con el crecimiento, y en la mayoría terminás pagando como un abono del cable. Yo lo digo siempre, que uno cuando compra el abono del cable, primero tenés un montón de
canales básicos que te dan la información, y después tenés, bueno, la parte premium. Los premium, claro, todos los premium que te viene anexado a la ONU. Exactamente, pero toda la parte tecnológica que hay por detrás, vos te olvidaste. Vos prendés la televisión, tenés enchufado el cable y por ahí ya te llega la información o el programa que querés ver. Entonces, eso mismo pasa con un producto para la empresa. Lo tenés en la nube, lo contratás, pagás por usuario, por mes. Obviamente que todos estos planes, como si vos pagás todo el año, vas a pagar un poco más barato. Y cuando necesitas agregar algún usuario más, solamente pagás esa partecita más. Y a su vez, si tenés que dar de baja algún usuario, el proceso es el inverso, vas a pagar un poco menos. Las herramientas de email también es importante. Por ahí herramientas como Google o como Microsoft no solo te dan la casilla de correo, sino que te dan un suite de herramientas colaborativas que hacen que ya no tengas que mandar por mail una planilla de cálculo o un documento para que trabajemos todo en un sobre ese documento y aportando una partecita a cada uno. Llevan control de cambio, cada uno lo puede hacer en el momento que lo necesite, en el lugar que esté, y todo va a quedar registrado, quién hizo el cambio, podés volver para atrás las versiones, si alguien se equivocó, si alguien rompió algo en una fórmula, podés ir a la versión en que la fórmula esa funcionaba y a partir de ahí empezar a modificarlo de nuevo. Y te sirve además de repositorio donde vos podés tener las carpetas de los clientes, las facturas, todos los datos que tengas hoy digitalizados los podés tener en la nube de fácil acceso, que todos los días estas empresas se encargan de hacer acá por vos, y si tenés algún problema se lo van a restituir y te olvidás de ese tema. Entonces, creo que como resumen del año de todo lo que fuimos hablando, esas serían como las tres herramientas básicas, y después hay muchas más herramientas que quizás una pyme necesita, como una aplicación mobile, y ahí siempre nosotros decimos que hay que ser muy asertivos y ser muy concretos de qué te va a resolver hacer una aplicación mobile, porque nos han llamado muchas empresas y en definitiva a veces lo piensan como una aplicación mobile sin pensar en el costo que eso implica, y que nosotros se lo transmitimos. Construir hacer un desarrollo a medida es costoso, hay que mantenerlo, los equipos van variando en tecnología, con lo cual vos tenés que ir adaptándolo a que, por ejemplo, pueda funcionar desde Android 6 a Android 11, que hoy por ahí tenés dando vuelta en el mercado, y eso requiere de un mantenimiento. Entonces tiene que ser una aplicación de alto valor para la empresa para que sea justificable hacer una aplicación. Por ejemplo, una compañía que tiene de medicina, y es lógico porque hoy te permite sacar turno, ver la cartilla, tener tu credencial online. Ahora, para una librería, tener una aplicación mobile, como nos han llamado algunos para decir, mira, quiero tener para que los clientes me hagan los pedidos. Bueno, hay que ver ahí, porque si es un catálogo solamente, bueno, hay aplicaciones en la nube que te permiten hacer un catálogo y que se adaptan a un celular y que pagás solamente una partecita por el uso. Porque siempre digo esto, ¿no? Uno tiene que pensar, bueno, si yo, por ejemplo, no sé, una librería escolar, me bajo la aplicación de la librería escolar de la vuelta, o no sé, la que está en mi barrio, ¿y cuántas veces la voy a utilizar? Seguramente cuando necesite instalar algo y no tenga espacio, va a ser lo primero que voy a volar. Y eso va a ser un costo hundido para la compañía, porque es algo que invertiste un montón en hacer un desarrollo y en definitiva no se está utilizando. Entonces, para esos casos hay catálogos online, hay montones de opciones para que una pyme se pueda subir a tener su información, todo lo que el producto que vende, y después terminar en hacer quizás un tema híbrido, como decía, ¿no? La gente te elige y termina yendo al local para terminar la compra. Porque después tenés también todas las pasarelas de pago, que eso, construirlo a medida para una pasarela, para una sola aplicación, también es costoso. Hay que darse de alta en muchos lugares para que eso sea aprobado, tiene un costo, y en definitiva después son costos que tenés que trasladar a los productos, y quizás es algo que
por llevarlo a una tecnología te quedás fuera del mercado para vender un cuaderno Rivadavia, por ejemplo, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, esa es la, o sea, parte todo, que... Es ¿qué tecnología hay que implementar? Que para eso también acercarse, porque ustedes, lo que yo destaco, que lo he destacado varias veces a lo largo de este año, es que no es que quieren desarrollar desde cero algo, sino que muchas veces decís que te conviene adaptar esta tecnología existente porque es mucho más económico, lo vas a implementar rápido y te va a solucionar el tema. Entonces, no es solamente, por eso yo decía, las pymes se pueden apoyar en Snoop en ese sentido, porque no es que te quieren fabricar algo de cero y que la implementación va a llevar miles y miles de dólares y un montón de meses, porque muchas veces hay herramientas que ya existen que con una simple implementación y un consejo adecuado se puede llevar adelante una compañía. Entonces, agradezco eso en nombre de las pymes, porque sé que, me agarro un mosquito, perdón, es que sé que están las pymes, digamos, trabajando con ustedes, cuando antes se pensaba que era solo para empresas grandes. Así que, Mario, por todo este año, muchísimas gracias. Espero que tengamos nuevos proyectos para el próximo año y nuevas columnas, porque arrancamos ya, hoy estamos terminando el tercer año y ya en una semana, o sea, el próximo año arrancamos el cuarto año de Genial Este. Así que muy agradecidos de que esté con nosotros y ojalá que sigamos mucho tiempo juntos. Muy bien, y te agradecemos nosotros desde Snoop, Juan, el espacio que nos has dado. Y bueno, el año que viene vamos a estar acá como la pata tecnológica del programa. Obvio, muchísimas gracias y vamos a buscar nuevas alternativas y más herramientas para las pymes y los emprendedores. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a vos. Un gran abrazo. Bueno, agradecido con Snoop Consulting, que nos acompañaron todo el año, y ahora vamos directo con Ricardo Chicolino, experto en estrategia fiscal, para que nos hable de los incrementos de impuestos que se anuncian. Y Ricardo, último programa del año, no sé si está bueno lo que vamos a hablar, che. Hay que hacerlo. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente, como todas estas modificaciones suceden a fin de año, no nos queda otra alternativa que charlarlo en este momento. Pero bueno, de acuerdo a lo que se prevé, por lo menos la Cámara de Diputados aprobó reformas en los impuestos, y se habla de un nuevo pacto fiscal. ¿Qué pasa con las reformas en los impuestos? En realidad, para los empleados en relación de dependencia, se aumentó el monto a partir del hasta el cual no pagan impuesto a las ganancias, ¿no? Esto estaba en 175 mil pesos y ahora se llevó a 225 mil a partir del 1 de enero. Es decir, que un empleado en relación de dependencia no va a pagar impuesto a las ganancias con un sueldo de 225 mil pesos. A partir de ahí comienza a pagar. Este incremento obviamente es producto de la inflación, simplemente, ¿no es cierto? Porque con la inflación, además del incremento de precios, se produce un incremento de la recaudación producto del incremento de precios, ¿no? Entonces, producto de la inflación, este incremento en el mínimo no imponible, en las deducciones especiales de los empleados en relación de dependencia, y que llegan a este tope hasta el cual no pagan impuestos. Con respecto al impuesto sobre los bienes personales, bueno, hay una reforma que es, el impuesto a los bienes personales tiene un mínimo no imponible. El patrimonio hasta 6 millones de pesos no paga impuesto. Obviamente 6 millones de pesos es muy bajo, no hace falta tener un gran patrimonio para juntar 6 millones de pesos, pero el año pasado era de 2 millones y para este año 2021, se elevó a 6 millones. Además, cuando un contribuyente tiene varios inmuebles, no paga impuestos sobre la casa-habitación, en la medida en que la casa-habitación no supere el valor de 30 millones de pesos.
cuando hablamos de valor de la casa habitación, nos estamos refiriendo a la evaluación fiscal, ¿no es cierto? Que hay que consultarla en el organismo que corresponde, ARBA si es en la provincia de Buenos Aires, AGIP si es en la capital, y ver la evaluación fiscal. Pero se elevaron las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales. Con esto de que el que más tiene, más paga, a partir, para los patrimonios en el país, a partir de 100 millones de pesos, se elevaron las alícuotas, y para los patrimonios en el exterior también. Antes la alícuota era máxima, era del 1,25, se llevó a 1,50, y de 2,25 pasó a 2,50. Quiere decir que los que tengan patrimonio en el exterior van a pagar más impuestos, y los que tienen patrimonio en el país mayor a 100 millones de pesos también van a pagar más impuestos. Pero lo más preocupante de esto es que todas las provincias van a hacer un pacto fiscal, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijo que no lo iba a firmar, mediante el cual se le da libertad a los gobernadores para que aumenten la tasa del impuesto sobre los ingresos brutos. Cada gobernador va a elegir en qué porcentaje la aumenta y en qué actividades la aumenta, ¿sí? Desde ya, el impuesto a los ingresos brutos como impuesto en sí mismo es el impuesto que menos se utiliza en el mundo, el menos recomendable, porque es un impuesto que tiene ciertas características especiales. Se lo denomina impuesto en cascada. ¿Por qué? Porque todas las etapas pagan el impuesto. El productor primario paga el impuesto. Cuando le vende la vaca al frigorífico, el frigorífico paga el impuesto. Cuando el frigorífico se lo vende a la carnicería paga el impuesto. Cuando la carnicería se lo vende al restaurante, el restaurante paga el impuesto. Es decir, este impuesto, ¿qué produce? Que al gravar cada etapa, este impuesto se pasa al costo. Y entonces se amplía la base imponible del impuesto. Entonces es un impuesto que se lo denomina acumulativo, porque a medida que pasa de una etapa a otra, aumenta el precio del producto y el impuesto pasa a formar parte del costo y del precio de venta del mismo producto, por lo tanto va incrementando el costo del producto. La diferencia entre este impuesto y el IVA es que el IVA es un impuesto que no aumenta el precio del producto, porque cada etapa paga el IVA, pero se toma lo que pagó la etapa anterior. En cambio, como crédito, en cambio este impuesto paga, pero no se toma ni lo que pagó en la etapa anterior. Por lo tanto, es el impuesto más dañino que hay en la economía, ¿no es cierto? Y ahí nos va a reventar, de acuerdo a lo que cada uno disponga, y después va a ser un lío para la gente que trabaja en lo que vos haces con la estrategia de cada cliente, porque va a decir, cada provincia hace lo que quiere, los gobernadores están mezclados, te retienen en una provincia, que los convenios multilaterales, ya todo lo que fuimos hablando durante todo el año, pero ahora más complejo, porque encima no es una alícuota fija, sino que tenés que ir calculando sobre la alícuota de dónde tenés presencia, de dónde no, de dónde facturás, dónde impacta, dónde consume el servicio, para que veas que soy un buen alumno. Y quiero cerrar esto con un agradecimiento a todo lo que nos diste durante este año, y espero que el año que viene, si tu tiempo nos permite, podamos seguir juntos, pero la verdad que un 2021 de muchas herramientas para las pymes, para los emprendedores, para todos los empresarios, así que muchísimas gracias, pues estamos cerrando el programa ya con esto último que estás diciendo, así que Ricardo, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo lo que nos has dado durante 2021. Gracias a vos por permitirme acompañarnos. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Chicolino, experto en estrategia fiscal, que nos acompañó durante todo el año, esperemos tenerlo también en el año próximo. Y bueno, quiero agradecer a los Marbazo, a todo lo que es operación, y sobre todo a Tincho Estefano, que en la producción, un genio que nos acompaña ya en todos estos años, y la verdad que vamos a arrancar juntos el cuarto año en la semana próxima. Así que gracias a todos. Gracias a Grupos Creadores, a Emiliano Marqueri, mi socio, y obviamente a Mariela, Hassi, Sofi, que es mi familia. Un gran, gran abrazo y gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos la semana próxima en esto que vamos a llamar Generadores TV, y ya vamos a estar en el cuarto año. Muchísimas gracias.